Buenas tardes, gracias, presidenta. Señoras y señores procuradores, conforme a lo dispuesto en la Ley 6/2014 de 12 de septiembre de Industria de Castilla y León, el Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020, del que me corresponde informarles en esta comparecencia, contiene las líneas generales y directrices básicas de las actuaciones a llevar a cabo en los próximos años para la promoción industrial en nuestra comunidad. Es, por tanto, el principal instrumento para el desarrollo de la política industrial, una actividad estratégica por su contribución al crecimiento de nuestra economía, a la cantidad y a la calidad del empleo en Castilla y León y al fomento de la innovación. Su elaboración ha correspondido a la Consejería de Economía y Hacienda conjuntamente con las demás consejerías con competencias en los distintos ámbitos y sectores vinculados a la actividad industrial. Y se ha aprobado por acuerdo de la Junta de Castilla y León del pasado 8 de junio, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el día 12 de ese mismo mes. La importancia de este plan se pone de manifiesto al destacar algunas cifras del sector industrial en la estructura productiva y el empleo. Según las estimaciones del INE para 2016, representa cerca del 23% del valor añadido bruto de Castilla y León, siendo el peso de la actividad manufacturera del 18% por encima de la media nacional, donde se sitúa en el 14,1%. En términos de empleo, más de 163.700 personas están ocupadas en el sector en 2016, según la EPA, que suponen el 17% del total de ocupados, el 15,2% en las actividades manufactureras. El empleo industrial es, además, de mayor calidad y cualificación. Además, la industria tiene una importante y una elevada capacidad tractora sobre otras ramas de la economía. Se calcula que cada euro generado en este sector tiene un efecto multiplicador indirecto e inducido sobre el resto de la economía de 1,63 euros. En términos de empleo, el efecto multiplicador es de 1,43, que se eleva a 2,3 en el caso de la fabricación de automóviles. Asimismo, la industria es responsable de alrededor de la mitad del gasto total en innovación tecnológica de las empresas y promueve la internacionalización de las empresas y de la economía a través de los flujos de inversión y comerciales. No en vano, en torno al 95% de nuestras exportaciones de mercancías corresponden a productos industriales. El carácter estratégico de la actividad industrial para nuestro presente y nuestro futuro es reconocido tanto a nivel nacional como europeo, reflejándose en documentos como la Estrategia Europea para el Crecimiento, Europa 2020, y también en el ámbito interno. En Castilla y León, la industria ha sido considerada tradicionalmente como una cuestión de primer orden y la política en torno a esta materia ha venido siempre acompañada de una firme voluntad de trabajo conjunto. Basta recordar el Pacto Industrial de 1993, el Acuerdo para el Impulso del Diálogo Social firmado en 2001, sobre el que se ha cimentado una política económica de consenso, también extensiva al empleo y al ámbito social, y plasmada en los tres acuerdos marcos para la competitividad e innovación de Castilla y León. La propia Ley Autonómica 6/2014 de Industria también es resultado de un elevado grado de entendimiento político. Esta voluntad de diálogo quedaba patente de nuevo al inicio de esta legislatura, con la firma el 22 de julio de 2015 del acuerdo entre la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios mayoritarios en las Cortes de Castilla y León, los grupos Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos, que contemplaba entre sus cuatro asuntos principales precisamente el de negociar un pacto en torno al objetivo de la reindustrialización de la comunidad en el marco del Plan Director de Promoción Industrial, de modo que la industria castellano y leonesa alcance un peso del 20% del PIB en el horizonte del año 2020. Este punto del acuerdo recibía también el apoyo del Grupo Mixto. Finalmente, el intenso trabajo y negociación llevados a cabo en el ámbito del Grupo de Trabajo sobre Reindustrialización, creado el 12 de febrero de 2016 en el seno de estas Cortes, permitía la rúbrica el pasado día 29 de marzo entre la Junta y las cinco fuerzas políticas implicadas, Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos y Unión del Pueblo Leones, del Acuerdo de Comunidad por la Reindustrialización. Los ejes de ese pacto se dirigen a alcanzar los objetivos generales de avanzar en el liderazgo industrial de Castilla y León,
abordar el reequilibrio territorial, favoreciendo la cohesión económica y social, incrementar el gasto en I+D+I, impulsar nuevas actividades productivas, potenciar los recursos endógenos y reforzar los sectores industriales consolidados, mejorar la financiación de los proyectos industriales y aumentar el tamaño y capacidades de las empresas del sector. Tal y como hace la propia Ley de Industria, el acuerdo reconoce el Plan Director de Promoción Industrial como eje e instrumento fundamental de referencia sobre el que implementar la estrategia de competitividad de ese sector que es vital en la economía autonómica. Señorías, en la elaboración del Plan Director no solo ha tenido un papel protagonista el diálogo político, que he querido destacar, sino también el diálogo social. Un diálogo ya tradicional en este ámbito, como he indicado antes, que ha permitido definir una política industrial consensuada, lo que sin duda ha favorecido el desarrollo de este sector económico en nuestra comunidad. Así, el documento aprobado por la Junta incorpora las aportaciones de los agentes económicos y sociales en el Consejo del Diálogo Social. También ha tenido en cuenta las aportaciones del Consejo Económico y Social, otras recibidas en el proceso de información pública a través de la web corporativa Gobierno Abierto y las realizadas por entidades, instituciones y organizaciones representativas de intereses de carácter colectivo o corporativo. Cabe destacar la comunicación remitida a los ayuntamientos de Castilla y León de más de 5.000 habitantes, informándoles de la publicación de la propuesta del plan en Gobierno Abierto y solicitando sus comentarios y sugerencias al mismo. Finalmente, recordarles que al día siguiente de su aprobación, de conformidad con las previsiones de la Ley 6/2014, la Junta lo ha remitido a estas Cortes para su pronunciamiento formal conforme lo establecido en el artículo 145 del reglamento de esta Cámara. Un proceso muy participativo, por tanto, en el que se han alcanzado consensos que el Ejecutivo Autonómico valora y agradece, porque sin duda han supuesto un esfuerzo importante para todas las partes que han pensado siempre en clave de comunidad. Señorías, el Plan Director de Promoción Industrial es un plan a medio plazo y un marco de actuación transversal que tiene como objetivo fundamental fortalecer e impulsar la actividad industrial en Castilla y León. Parte del análisis de la situación de la industria de Castilla y León en el contexto de España y de la Unión Europea, que permite diseñar las actuaciones más convenientes a tal fin y define las líneas generales y directrices básicas de la política industrial a llevar a cabo en estos años para que las empresas puedan afrontar los desafíos que se abren en el conjunto de la economía de la Unión Europea en muy distintos ámbitos como consecuencia de la evolución tecnológica, de los cambios sociales y demográficos, de los retos de sostenibilidad, entre otros. En particular, el Plan Director determina cuatro objetivos generales a alcanzar con su implementación. De un lado, reindustrializar y avanzar hacia el liderazgo industrial de Castilla y León para que la industria manufacturera alcance el 20% del BAF en el año 2020, trabajando con especial incidencia en los sectores industriales contemplados en la Estrategia Regional de Especialización Inteligente de Castilla y León. Un objetivo que es coincidente con el marcado a nivel nacional y europeo y, sin duda, es ambicioso. También incrementar el gasto público en I+D+I hasta el 3% del gasto no financiero del presupuesto de las consejerías para 2019, con el objetivo de llegar al 3% del PIB entre la inversión pública y privada en 2020. En tercer lugar, impulsar medidas para favorecer nuevas actividades productivas, potenciando los recursos endógenos como fuente de riqueza y reforzar los sectores industriales consolidados en el territorio. Y finalmente, está diseñado pensando en aumentar el tamaño de las empresas del sector. Para avanzar en los objetivos indicados, el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León combina un enfoque fundamentalmente transversal, es decir, articulando políticas y actuaciones horizontales dirigidas a mejorar la competitividad del tejido industrial en su conjunto y también una orientación vertical, para lo que se establece la concentración de esfuerzos en determinados sectores industriales por su especial relevancia y potencial de futuro para la comunidad autónoma. Y lo hace, como es obligado, alineado con el resto de estrategias que se vienen desarrollando en materia económica e industrial, en particular con el vigente tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial 2014-2020,
la citada RIS3 y programas vinculados a los fondos europeos, el cuarto plan de internacionalización empresarial y la estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos 2016-2020, aprobados estos dos últimos en el periodo de elaboración del plan director. Y, como no, incorpora todos los acuerdos del pacto de reindustrialización firmado en marzo pasado. Entrando a analizar ya las previsiones del plan director en relación con los programas transversales de fomento de la competitividad, cabe señalar que los mismos se estructuran en ejes de competitividad que incorporan 24 ámbitos de actuación y medidas concretas en cada uno de ellos. Son iniciativas, señorías, dirigidas a todos los sectores industriales, en particular a las pymes, identificando aquellas actuaciones que están en marcha o se puedan llevar a cabo a lo largo de estos años para favorecer la actividad industrial, incidiendo en los 5 aspectos siguientes. El primero es el referido a la dimensión del tejido industrial, impulsando tanto la creación de empresas como su crecimiento. Para ello se inciden medidas de estímulo y apoyo al emprendimiento y a la creación de empresas, la consolidación de las existentes y la atracción y consolidación de inversiones. Entre las medidas contempladas en este programa transversal y ya implementadas a esta fecha, se pueden destacar las siguientes, que por supuesto no son las únicas. El impulso de nuevos proyectos innovadores, por ejemplo, a través de iniciativas como la lanzadera ADE 2020, el plan de crecimiento para pymes y midcas de Castilla y León, puesto en marcha en junio pasado, o el apoyo a los proyectos que busquen situarse en la comunidad a través de la lanzadera financiera, que facilita también asesoramiento a los emprendedores sobre la fórmula más adecuada de financiación de sus proyectos. El segundo de los programas transversales es el dedicado a la innovación tecnológica y digitalización, que contempla actuaciones para apoyar el esfuerzo innovador de las empresas, acelerar la fabricación avanzada y la transformación digital en la industria, mejorar la formación para la innovación e impulsar la transferencia de conocimiento y colaboración entre empresas, universidades y otros agentes de soporte a la innovación. Entre las medidas previstas se pueden destacar el apoyo al tejido empresarial con sectores especializados, el impulso de las agrupaciones empresariales innovadoras, o también conocidos como clúster, y de los centros tecnológicos, el fomento de la compra pública innovadora, la puesta en marcha de actuaciones de difusión e impulso de la industria 4.0 o las ayudas para proyectos de implantación y adaptación de soluciones TIC relacionadas también con la industria 4.0. A tal fin se han diseñado y se están poniendo en marcha algunos planes de actuación como el dirigido específicamente a la industria 4.0, el de acogida a las startups o el que busca la atracción y retención de talento para la industria de Castilla y León. El siguiente programa transversal se centra en la internacionalización. Prevé desarrollar el cuarto plan de internacionalización empresarial 2016-2020, que es, les recuerdo, la estrategia del Consejo de Internacionalización de Castilla y León. Al respecto, se propone trabajar con el tejido industrial de la comunidad, tanto en promoción como en cooperación empresarial e institucional, también en la información y asistencia individualizada, en la formación y el capital humano y en el fomento del uso de todos los servicios que presta la red exterior. El objetivo en este sentido es consolidar los buenos datos de comercio exterior que se vienen recogiendo en los últimos años, con récords consecutivos de exportaciones en los últimos 4 ejercicios, y trabajar para incrementar la base de empresas exportadoras, así como diversificar mercados y productos. El cuarto programa está dedicado al eje de la financiación y contiene un conjunto de iniciativas dirigidas a impulsar que las empresas puedan invertir, innovar y crecer, facilitando el acceso a los recursos financieros, especialmente a las pymes, una cuestión básica para el futuro de cualquier industria. Para ello, el plan contempla actuar para facilitar la inversión, la innovación y el crecimiento industrial, el asesoramiento a las pymes y autónomos, el refuerzo de los instrumentos de capital riesgo, la potenciación del sistema de garantías, el impulso de nuevos instrumentos financieros. Con ello se pretende abrir los proyectos industriales a las fórmulas de financiación más beneficiosas y competitivas. Sin duda, la lanzadera financiera, que comenzaba a funcionar en enero de 2016 como fórmula permanente de colaboración público-privada, ha demostrado ser un buen instrumento para impulsar los proyectos empresariales en la comunidad, porque ofrece un procedimiento ágil,
un abanico de productos financieros y líneas de apoyo que permiten el desarrollo de todos los proyectos posibles, fomentando tanto el crecimiento empresarial como la reindustrialización, el emprendimiento, la innovación o la internacionalización. Además, también ofrece respuesta a las operaciones que se consideren viables, que busquen la refinanciación o la reestructuración del endeudamiento para continuar con la actividad empresarial. Algunas cifras que permiten poner de manifiesto la importante actividad de la lanzadera son los cerca de 5.400 proyectos financiados desde su puesta en marcha que han permitido el mantenimiento y o creación de empleo de más de 89.000 empleos. Señorías, el plan director, en línea con lo acordado con los grupos parlamentarios, también contempla la potenciación de Sodical Instituto Financiero como herramienta de fomento de la actividad industrial, como el apoyo financiero alternativo al tradicional, así como un instrumento de crecimiento empresarial y de reindustrialización de Castilla y León. En este punto quiero recordarles los 11 millones del contrato programa entre el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y Sodical para la puesta en marcha de los dos productos de capital riesgo previstos en el marco del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros. A ello hay que sumar el 1 000 000 euros previstos en el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria, los 75 millones de euros del Plan de Crecimiento Innovador procedentes del Banco Europeo de Inversiones, o el 1 000 000 euros dirigido al programa de emprendedores con componente innovador a desarrollar en este segundo semestre del año. El quinto y último de los programas transversales del Plan Director dedicado al entorno industrial aborda distintos ámbitos de actuación que son fundamentales para la actividad industrial. Es el caso de los factores de producción y de los marcos institucional y regulatorio que inciden en el día a día de las empresas. Aquí se plantean medidas de simplificación administrativa sobre el marco regulador de la actividad empresarial, de ahorro y eficiencia energética para reducir los costes, el suelo industrial y las infraestructuras logísticas, las de telecomunicaciones, el capital humano, la seguridad y la calidad industrial y, finalmente, el aprovechamiento de los recursos endógenos. Cabría destacar, a título de ejemplo, las ayudas a actuaciones que favorezcan el ahorro y la eficiencia energética, la puesta en marcha de nuevas fórmulas atractivas de comercialización del suelo disponible en los parques empresariales y tecnológicos de Castilla y León, que están teniendo unos resultados muy positivos, o la promoción y el impulso decidido a la formación profesional dual en nuestra comunidad, como forma de integrar a los alumnos y a los centros educativos en el tejido productivo de la región. Señoras y señores procuradores, tal como se indica en la citada Ley 6/2014, además de las actuaciones transversales dirigidas de forma global a toda la industria de Castilla y León, el Plan Director de Promoción Industrial contempla la actuación sectorial, con medidas específicas para sectores industriales que se consideran prioritarios por su importancia económica para la comunidad y por su potencial para crear empleo y riqueza. Son sectores sobre los que hay que priorizar los esfuerzos de nuestra política industrial. Y todo ello en base a la especialización económica de la región y las prioridades establecidas en la estrategia RIS3 para el periodo 14-20. En el plan se contemplan 7 sectores industriales prioritarios: la agroalimentación, automoción, componentes y equipos, salud y calidad de vida, energía y medio ambiente industrial, hábitat, industria cultural y tecnologías de la información y de la comunicación. Destacar que la industria agroalimentaria de Castilla y León, fundamental para el desarrollo de nuestro amplio mundo rural, es la rama de actividad más relevante dentro del tejido empresarial de la industria en la comunidad, seguida del sector automoción, componentes y equipos. Entre ambos, acumulan casi la mitad de la cifra de negocios de la industria de Castilla y León, con datos del INE de 2016. Para cada sector se analiza la situación, las dificultades y los retos, y se establecen objetivos y líneas de actuación que deben llevar a fortalecerles por la vía de la competitividad. Señorías, el Plan Director de Promoción Industrial, además de los programas transversales de competitividad y de las actuaciones sectoriales, prevé otros dos instrumentos precisos para el cumplimiento de los objetivos de reindustrialización de la comunidad, que comparten la Junta y los grupos parlamentarios y que están pensados para responder a diferentes situaciones excepcionales. En primer lugar, la declaración de proyectos industriales prioritarios,
que corresponde al Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda. Estas declaraciones deben justificarse por razones de interés general cuando se trate de propuestas de inversión orientadas a la implantación o ampliación de una o varias instalaciones industriales que impliquen una expansión significativa del tejido industrial de Castilla y León o ayuden a su consolidación. En el plan se ha recogido un conjunto de requisitos, como que, por ejemplo, uno de ellos es que la inversión industrial que se plantee tiene que ser igual o superior a 30 millones de euros en uno o varios emplazamientos de Castilla y León. El segundo instrumento que contempla son los programas territoriales de fomento, que sirven al objetivo de garantizar el desarrollo equilibrado de la industria en el territorio y la cohesión social, con especial atención al mundo rural. Estos programas serán aprobados por la Consejería de Economía y Hacienda previa consulta a los departamentos que tengan competencias en sectores o ramas concretos de la actividad industrial y oído previamente el Consejo del Diálogo Social. Están referidos a uno o varios territorios determinados de la comunidad, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que se produzcan procesos de deslocalización continua que afecten a una o varias industrias y que impliquen el cese o despido de como mínimo 500 trabajadores durante un periodo de referencia de 18 meses en una población o una zona geográfica determinada en Castilla y León; que se pongan de manifiesto circunstancias que requieran una actuación especial de la Administración en determinadas zonas geográficas de especial trascendencia para la industria de Castilla y León, ya sea por su singular localización geográfica o por la vinculación de esa zona con el acceso a recursos endógenos; o que se produzca un proceso de cierre o deslocalización que afecte gravemente a una zona rural determinada de Castilla y León. Igualmente, se podrán adoptar programas territoriales de fomento en base a la necesidad de industrialización de aquellos entornos rurales en los que, sin concurrir a alguna de las circunstancias anteriores que generan procesos de desindustrialización, existe una ausencia estructural y objetiva de actividad industrial que contribuye al desequilibrio territorial en aquella zona. No obstante, se pueden adoptar medidas puntuales en un determinado territorio o área geográfica sin necesidad de que exista un plan y siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. En base a las directrices anteriores y dado que se ha considerado que existen las circunstancias que requieren la actuación de la Administración en las cuencas carboníferas del norte de León y Palencia, se ha incorporado ya como programa territorial de fomento el Plan de Dinamización de Municipios Mineros 2016-2020. Señoras y señores procuradores, quiero referirme también, aunque sea brevemente, a las previsiones del capítulo 9 relativas a los recursos previstos para la ejecución del plan. Como es conocido, se ha calculado un impacto presupuestario cercano a los 840 millones de euros en el periodo 2017-2020 para el conjunto de la Administración autonómica. Al respecto, permítame destacar una vez más el objetivo del plan de incremento del gasto público de I+D+I para alcanzar el 3% del gasto no financiero de las consejerías en el año 2019 y lograr un esfuerzo del 3% del PIB entre inversión pública y privada en el horizonte del plan. Esto se traduce en un compromiso de la Junta de Castilla y León de alcanzar en 2020, de forma progresiva desde el presente ejercicio 2017, un apoyo económico directo e inducido superior a los 350 millones de euros anuales en concepto de ciencia y tecnología. Es necesario señalar que estos recursos incluyen, además de la dotación económica prevista para las actuaciones en I+D+I en el propio plan director, otras medidas de apoyo económico en diferentes ámbitos o sectores, como en educación, en sanidad o la investigación no aplicada. Como saben, en los presupuestos generales de la comunidad para 2017 se consolida ya una partida equivalente al 2,75% del gasto no financiero de las consejerías, que en cifras absolutas se traduce en 220,6 millones de euros reservados para I+D+I y Sociedad de la Información, con un incremento del 28,4% en términos homogéneos en relación con el ejercicio anterior. Finalmente, una referencia también muy breve a las actuaciones de seguimiento previstas en el propio plan director. Incidir en la creación de una comisión de seguimiento para coordinar su ejecución entre las distintas entidades públicas y alinear las diversas actuaciones e instrumentos,
con los objetivos perseguidos en este plan y a la que corresponde la elaboración del correspondiente informe anual de seguimiento. Este informe será elevado al Consejo de Gobierno de Castilla y León para que tome conocimiento del mismo y le facilite la toma de decisiones estratégicas. Y se presentará a estas Cortes por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, que comparecerá al efecto ante la Comisión del Ramo. Además, para la coordinación del Plan Director de Promoción Industrial en el ámbito del diálogo social, la Comisión de Seguimiento del Tercer Acuerdo Marco supervisará su evolución y tendrá conocimiento del informe anual de seguimiento. También podrán realizar las propuestas de modificaciones o actualizaciones del plan que consideren convenientes. Por último, para poder llevar a cabo el seguimiento y evaluación del plan, se han establecido en el documento un conjunto de indicadores de referencia que se han considerado precisos. Para ir concluyendo con la presentación del plan, indicarles que el documento aprobado contiene dos anexos. El primero de ellos es un análisis de la situación y evolución reciente de las diferentes ramas del sector en Castilla y León, y el segundo es el protocolo de actuación en los casos de deslocalizaciones y crisis de empresas en la comunidad de Castilla y León, cuya coordinación y gestión técnica es competencia de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León. Este protocolo incide de forma particular en medidas preventivas e incluye posibles soluciones en el caso de situaciones de deslocalización y de crisis empresariales en los centros de trabajo de las empresas con actividades industriales que se desarrollen en el territorio de Castilla y León. Señorías, la Junta tiene el convencimiento de que el Plan Director de Promoción Industrial es un instrumento idóneo para dar respuesta a los retos de la industria de Castilla y León y fortalecer este sector, que ya es estratégico para nuestra economía. Su adecuada ejecución permitirá atender retos como los de aumentar el tamaño de las empresas, convertir en prioridad absoluta la innovación, la plena incorporación a la digitalización, el empuje a los sectores con mayor contenido tecnológico, el impulso a la internacionalización, la mejora de la cualificación de los recursos humanos y la recuperación del talento para nuestras empresas, además de tener en cuenta, en la medida necesaria, los aspectos medioambientales y de sostenibilidad de los procesos y los productos. Sin duda, exige un seguimiento continuado por parte de todos los gestores responsables a fin de obtener los máximos resultados que se traduzcan en crecimiento económico y empleo y, con ello, se mejore la calidad de vida en nuestra comunidad. Finalmente, antes de concluir, quiero agradecer a los grupos parlamentarios la disposición a aceptar la oferta efectuada por el presidente Herrera en su discurso de investidura de alcanzar un pacto para trabajar conjuntamente por la reindustrialización de Castilla y León. En particular, quiero reconocer el trabajo realizado por los procuradores del grupo de trabajo creado al efecto, don Javier Izquierdo del Grupo Socialista, don Ricardo López y don Félix Díez de Podemos, don Manuel Mitadiel del Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Luis Mariano Santos, portavoz de la UPL, y finalmente a mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular. También debo y quiero agradecer y poner en valor el trabajo de los empleados de las distintas consejerías de la Junta que han estado trabajando definiendo este plan director. Ahora corresponde seguir trabajando para garantizar una ejecución adecuada de este plan. Un esfuerzo continuado de todos, una colaboración amplia entre sectores, instituciones, entidades, empresas, para que el bienestar en nuestra comunidad y la cohesión social y territorial sea cada vez mayor gracias a un sector industrial cada día más fuerte, más competitivo y más innovador. Muchas gracias por su atención.